Muy buen día, chicos. Bienvenidos a la clase. Ya volví, ya he vuelto. Para los que están ingresando por primera vez, mi nombre es Alba Coralia Garrido y soy instructora de Tai Chi Chuan del estilo Yang contemporáneo para el primer nivel. Las clases que encuentras en este canal son principalmente dirigidas a personas que están comenzando a hacer Tai Chi, que siempre han querido hacerlo y por un u otro motivo no han podido y bueno, llegan a este canal y van viendo paso a paso cómo son los movimientos. Bien, en este momento para volver después de 4 semanas sin hacer un video, quiero hacer un video para todos. Un video de Tai Chi terapéutico. Vamos a hacer movimientos, vamos a conectarnos sobre todo. Volver a esa conexión, retomar esa conexión. No diría volver a esa conexión porque suena como raro, sino realmente conectar con nuestro cuerpo, realmente conectar con nuestro ser. Que tratemos de que sea cada vez más coherente, seamos coherentes. Entonces, bueno, comenzamos por lo que más tenemos cerca, ¿verdad? Lo que es palpable, que es nuestra materia, que es nuestro cuerpo. Agradecerle, honrarle, porque gracias a este cuerpo tenemos la experiencia de vida que tenemos. Gracias a nuestro cuerpo podemos oler, podemos saborear, podemos sentir, podemos percibir, abrazar a alguien y todo lo demás. Cuando de verdad nos detenemos a pensar en todo lo que nuestro cuerpo nos permite, ¡wow! Es para quitarse el sombrero y dedicarle lo que le tenemos que dedicar y no azotarlo tanto y no juzgarlo tanto cuando me duele y por qué me duele, cuando nuestro cuerpo de forma amorosa nos está advirtiendo algo, nos está diciendo que algo estoy haciendo mal, algo estás haciendo mal. Y la forma de él decir es como cuando un niño tiene hambre y no sabe hablar, ¿qué hace? Llora, ¿verdad? O si le duele algo, ¿qué hace? Grita y advierte. Así es nuestro cuerpo, nos va advirtiendo, pero nos vamos haciendo sordos y no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque perdemos esa conexión. Cuando estamos más conectados, los pequeños detalles que nos advierte nuestro cuerpo los percibimos de inmediato. Entonces, bueno, ¿ves? Paso tiempo sin hacer vídeos y me quedo hablando y hablando. Vamos a pasar a la acción. Primero, como todo, percibiendo nuestro cuerpo, ¿ok? Reacomodando nuestra postura, percibe el suelo, tus pies apoyados en el piso, respira profundo. Mueve todos los dedos de tus pies, percibe la firmeza que te aporta el suelo. Siente el talón. Siente todo el pie apoyado en el piso. Puedes tener los pies unidos como estoy yo en este momento, o puedes separarlo un poco para que tengas más equilibrio. Percibe tus piernas, completas tus rodillas encima de tus talones, tus caderas encima de tus rodillas. Percibe que están relajadas. Mueve un poco tus caderas. Percibe que no estés hacia atrás, bascúlalas un poco hacia adelante, relájalas, alarga tu espalda, lleva tus hombros hacia atrás, separados de las orejas, tu mentón ligeramente hacia atrás y tu coronilla proyectada al cielo. Respira. Ojos por un momento. Si deseas, puedes llevar tus manos al pecho en señal de oración o dejarlas a tus lados. Centra toda tu energía. Ya luego de haber repasado tu postura, haber llamado a tu mente, que haga conexión completa. Hacia su cuerpo. Ahora vamos
unión. Esa unidad, contigo, tu mente con tu cuerpo, y luego con todo lo que está a tu alrededor, con todas las personas que están a tu alrededor. Y al exhalar suavemente, abres tus ojos. Muy bien, abres tus piernas. Y vamos a comenzar a movernos. Mueve un brazo, el derecho. Completa atención en tu cuerpo. Percibe cómo mueves la muñeca, cómo se mueve tu codo y tu hombro. Suéltalo y ahora un poco más ligero. Suelta y sube. Tu atención en tu brazo derecho. Mueve, que vibre. Vamos a vibrar mucho hoy. Que circule toda esa energía. Y ahora el izquierdo. Percibe si hay alguna diferencia, sin juzgarlo, simplemente es diferente. Nuestro lado derecho a nuestro lado izquierdo. Mueve, siente tu hombro, tu muñeca, tus dedos. Suelta. Eso es, atención en tus brazos. Y ahora los dos. Eso es. Y así circula tus hombros hacia atrás, grande. Y trata de llevarlos y unirlos atrás. Como que tuvieras una moneda en la espalda, trata de rozarla con tus omóplatos. Tienes algo en tu columna y con tus omóplatos los vas a rozar. Y ahora vamos adelante. Grande, grande. Atención en tus hombros. Que hay otras partes de tu cuerpo que se están moviendo, pero tu atención está en tus hombros. Suéltalos. Ahora arriba y abajo. Como que no me importa nada. Y sigue vibrando. Eso es. Muy bien, ahora ladea tu cabeza hacia un lado y tu oreja trata de llevarla a tu hombro. Advierte que tu hombro no se suba hacia tu oreja. Tu hombro separado de la oreja. Tú vas a buscar con tu oreja ir hacia tu hombro. Y quedar allí un momento. Y vuelves. Y ahora vas al centro. Y del centro vas a hacer medio círculo. Y vas a buscar con tu barbilla ir a un lado y al otro lado. Medio círculo, a un lado y al otro lado, a un lado y hacia el otro lado. Y ahora déjalo hacia atrás, completo. Y tu atención en tu cabeza y en tu cuello. A veces suena y sientes muchos sonidos en tu cuello. Y vamos hacia el otro lado. Muy bien. Y hacia el otro lado. Eso es. Y ahora colocas tus manos en la cintura y desde aquí. Alarga. A veces la postura se va perdiendo. Mirada al frente. Bien erguido. Y vamos a ir a un lado. Miramos. Volvemos al centro. Y vamos al otro lado. Muy
desde el centro, arriba, centro y abajo, y centro. Y ahora las manos las colocas así como que fueran un triángulo. Muy bien, y vamos hacia un lado, no importa el lado que vayas a ver, solo tienes que girar tu cuello y mirar por el círculo que vas a hacer con tus dedos. Te vas a percibir que un brazo, el otro brazo puede estar aquí o lo dejaste al frente. No pasa nada, llévalo al lado y lleva tus omóplatos hacia atrás. Sigue viendo esa mano, se van abriendo los dedos y volvemos al centro. Y ahora hacia el otro lado. Mira que tenés como que tuvieras un tubo tomado. Vuelve al centro y vamos nuevamente. Hay personas que este ejercicio les cuesta un poco porque se centran solo en la mano que están viendo. Y la otra, aunque se está moviendo, le pierden el control. Vuelvo al centro. Desde aquí tus brazos caen a los lados, codos flexionados, ¿ok? Y los dedos de las manos están cerrados. Vamos arriba y estira. Vuelves abajo, arriba, estira. Mira como yo estoy viendo una mano y cambio la mirada para la otra. Te vas a dar cuenta que quizás cuando mires la mano la puedes mover y a la otra que le quitas la mirada, quizás no la puedas mover, no importa. Por eso es este trabajo de atención. Arriba, caen, cambia y caen, cambia. Arriba, caen tus brazos. Y cae. Suelta otra vez, por delante y suelta tus brazos. Seguimos con la parte de arriba del cuerpo. Y ahora, céntrate también en tu respiración. Inhalas y recorres todo movimiento y exhalas y recorres la otra parte del movimiento. Vamos. Inhalando y exhalando. Voy arriba, como que fuera a tomar algo de arriba. Inhala y exhala. Primero el movimiento, luego que sepas cómo es el movimiento, podrás hacerlo de forma en sincronía con la respiración. Eso es uno de los principios del Tai Chi. Estira y estira. Y ahora así mismo, pero hacia atrás. Eso. Y giras y vas a sentir como estiras toda tu columna y espalda, los laterales. Este ejercicio viene muy bien también para los riñones. Con la cintura, atención en tu cintura, cambia hacia el otro lado. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo en este momento? Ahora a un lado y al otro. Eso es.
aquí vamos adelante, estira, espalda derecha, lo que puedas. Si te cuesta por el cuello, lleva tu mirada mejor al suelo y estira. Muy bien, ahora déjate caer y toma tus codos y balancea a un lado y al otro lado. A un lado y al otro lado. Eso es, balancea. Y balancea. Llega hacia abajo, si puedes llegar al piso. Si no, a tus pantorrillas, quédate allí un momento. Vas a unir un poco tus pies, ¿ok? Ancho de tus caderas. Y ahora flexiona una pierna y estira la otra, de esta forma. Flexionada una y estirada la otra. Cambia, flexiona una pierna y estira la otra, cambia. Muy bien. Eso es. Cambiamos. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y ahora pies. Rodillas totalmente estiradas y vamos subiendo. Deja caer tu cabeza. Y va subiendo vértebra por vértebra. Vas a mover tu tobillo, se me olvidó, y ahora hacia el otro lado. Cambio, el otro pie. Y cambio. Movimos todas las articulaciones. Eso es. Y ahora suelta. Vibra. ¿Ok? Sacude, 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 sacude todo tu cuerpo. Y ahí en el sitio donde estás, sacude el cuerpo. Eso es. Haz unos pequeños rebotes, unos pequeños saltitos. Muy bien. Si puedes, saltar un poco más. Eso es. Y suelta. Cierra tus ojos. Y percibe todo tu cuerpo como vibra. Moviendo toda esa energía. Vamos. Ahora más suave, más suave, más suave. Muy bien. Quédate allí. Y percibe toda la energía que recorre por tu cuerpo. Todo el calor. Regula tu respiración. Abres tus ojos, toma tus manos, inhala y exhala, inhala, exhala, inhala y exhala. Inhala y voy arriba. Empujo el cielo. Exhala, mira una mano. Detienes allí. Y ahora suelta y relaja. Inhala. Mira la otra mano. Exhala. Cae. Una vez más. Inhala, empuja el cielo. Mira tus manos. Mira a un lado, estira, presiona y suelta. Al otro lado, inhalando,
cielo y ahora al otro lado. Y exhala. Bien. Ahí. Suelta un brazo. Vamos. Tu brazo izquierdo va por debajo. Muy bien. Percibe que puedes tener haciendo círculos grandes, amplios o más pequeños. No importa. Aquí lo importante es la circularidad y el movimiento de tus piernas y tus rodillas. Circula. Eso es. Ahora el otro brazo. Circulando. Por ahí se despertó mi niño con una tosecita. Inhala. Y exhala. Y ahora vamos a hacerla con las dos manos. De un lado y una mano queda por debajo. Y aquí cambio. Eso. No importa en este momento si estoy mirando mi mano, si la mano está hacia afuera. No estamos haciendo manos nubes como tal, solo estamos circulando. Si una mano va hacia afuera o bien hacia adentro, lo importante es aquí que una mano va por arriba y la otra va por debajo. No importa si va a la altura de tu rostro o va muy arriba. Solo circula. Circula y está atenta de tu cuerpo. Atento de tu cuerpo. Y de tu respiración. Espero que el suelo donde estés sea, te permita más agarre que el que yo tengo en este momento, para que puedas sentir más estabilidad. Y ahora con ambos. Bajo. Y mira que mi cintura gira hacia el otro lado. Vengo hacia el otro lado. Eso, es como que tuviera una bola. Cambio. Tengo una pelota en mis manos. Ella cae, gira tu cintura arriba. Y ahora sí voy por arriba. Y ahora por debajo. Inhala. Y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y ahora nos devolvemos. Muy bien, muy arriba, la pelota arriba. Eso es, a los lados. Percibe que giras tu cintura por arriba. Muy bien. Y ahora inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y vas notando que cada vez que nos vamos moviendo, tu respiración se va a ir haciendo más lenta, más suave y más profunda. Vuelve al centro, inhala, exhala, mira hacia un lado, caen tus brazos, inhala, exhala, mira al otro lado. Y ahora deja caer tus brazos. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala, aleteando como un ave. Inhala.
Exhala. Si te molestan tus rodillas, pues une más tus piernas y flexiónalas suave. ¿Ok? Si no, este movimiento sí es un poco más abierto y vamos hacia abajo completo. ¿Sí? Pero si te molesta, une más tus piernas y lo hacemos aquí suavecito. Inhalamos y exhalamos. Aquí suave. Y ahora lo haces al frente. Inhalas y exhalas. Inhala. Y exhalas. Ahora más suave. Inhala, más lento. Movimiento más lento. Voy por el centro, inhala, y ahora hacia los lados. Inhala al subir, y exhala al bajar. Inhala, y exhala. Cambio, inhala. Exhala. Inhala y mira arriba. Y exhala acá en tus brazos, por tu rostro, como que estuvieras limpiando. Inhalas, tomas energía. Eso es, exhalas y la llevas a tu cuerpo. Y limpia. Y aquí lleva tu pierna derecha adelante, una bola. Percibe que no, está pendiente de que tu pierna de atrás no se vaya a elevar. Con este movimiento se tiende a elevar la pierna de atrás. En este momento no vamos a elevar la pierna. Ambas piernas tienen peso. ¿Ok? Vamos a llevar como que tengas una bola en tus brazos, dentro de tus manos. Y vamos a girar hacia atrás, como el que hicimos de lado y lado, pero hacia atrás. Y volvemos adelante. Inhala, voy atrás. Y voy adelante. Cuando voy adelante, se tiende a elevar el talón de atrás. Entonces, centra y concéntrate. Atento. Para que eso no suceda. Inhala. Y exhala. No pasa nada si voy por arriba y llego al centro. Lo importante, el control es en el movimiento de la cintura, del pie que no se eleve, de que caen ambos brazos como que tuviera una pelota. Y no un brazo adelante y otro atrás. Esa es la tensión. Si la pelota va muy arriba o va por el centro del rostro, no importa. Ahora ve adelante, suelta, empuja y elévate. Vamos a trabajar un poquito el equilibrio. Empuja y eleva los pies, los talones. Ahora sí elevas los talones y empuja. Y ahora cambia la pierna. Atrás, circula tu cintura. Y adelante. Vamos inhalando. Y exhalando. Mantén tu pelota a una mano, mirando a la otra. Va, respira, conecta con tu cuerpo.
está agradeciendo todos estos movimientos, está agradeciendo tu atención hacia él. Tómate un tiempo para ti. Si te cuesta tomarte un tiempo para ti, regálale un tiempo a tu cuerpo y míralo como otro. A veces nos dedicamos a los demás, a la familia, y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces mira tu cuerpo como que fuera otro, y esa atención que le dedicas a otro, si lo dedicas a tu cuerpo. Un poco paradójico. Anda ya tu masaje. Sal a caminar. Tómate un tiempo para leer, para dibujar, para bailar. Arriba, empuja. Empuja para divertirte. Todo deber ser debe ir acompañado de diversión. Si no te alejas del principio fundamental de la vida, que es vivir con alegría. Si en tu hacer no hay diversión, la alegría de vivir se pierde. Abre y vas a ir adelante, expande y hacia atrás. Mira, cuando abro mis brazos me balanceo hacia adelante y cuando los cierro me voy hacia atrás. Me balanceo. Muy bien. Ahí sí se pueden despegar un poco los talones del suelo. A ver un momentito si esto está grabando, porque a veces me ha pasado que seguimos, discúlpenme, pero a veces voy por la mitad de la clase y mi teléfono, mi móvil aquí en España, ha dejado de grabar. Suelta. Aquí. Mira, vas a hacer círculos a los lados y al centro. Y flexionas. ¿Ves? Círculos. Inhala. Están a los lados y exhala al centro y flexiona. Inhala. Y exhala. Y exhala. Y ahora cambias de dirección. Dibujo unos círculos. A mí me gusta imaginarme círculos de energía dorada. Ponle el color que tú quieras. Y estás generando energía porque la estás generando. Pero pon tu atención completa y tu intención en hacerlo realidad. Generando energía, círculos dorados o plateados o blancos, que se va expandiendo y va abarcando a todo lo que está a tu alrededor. Ahora mira lo que vamos a hacer. Vamos a soltar a un lado y al otro lado. Soltamos. Eso, suelta. Ir al lado izquierdo y aquí hacemos un poco de equilibrio, ¿ok? Tu peso está en la pierna izquierda y tu pierna derecha está en punta, ¿sí? Y vamos al otro lado. Traslada tu peso a la pierna derecha y la pierna izquierda en punta. La puedes arrastrar, ¿ok? Y vamos al otro lado y arrastra.
y en punta. Y vas a sentir como que estás danzando, pero no pierdas el centro de tu cuerpo. No vayas a hacer esto y te dejes llevar. En este momento no. En este momento tengo un movimiento más controlado. Vas a un lado, suelta tus brazos. Los brazos sí los sueltas como quieras. No importa si van arriba o van abajo. Pero mantén el centro. Y en la medida en que tengas ese control, los vas soltando poco a poco sin perder el centro. Eso, es el otro lado. Y así practicas tu equilibrio. Debes ir pasando el peso a un lado y cambias. Muy bien. Para los que les cuesta mucho el equilibrio, ahí en el canal hay un video para los ejercicios de equilibrio del Tai Chi. Cómo vas trasladando tu peso y tu conciencia hacia el lado del cuerpo que te va a mantener estable. Cambia. Y ahora arriba y vamos de aquí al frente. Y empuja, sin elevar la pierna de atrás. Vuelvo, peso atrás, traslado, elevas y empujas. Eso es. Vuelvo atrás, peso en la pierna de atrás, traigo, cambio. Tomas tu pelotita y ahora al frente y empuja. Traes tu pelotita hacia atrás, peso, traes. Este movimiento viene perfecto con ese video que les di. Pero tú en este momento no te preocupes, trata de hacerlo. Tu pierna de atrás no se levanta, el talón siempre en el piso. Tu cuerpo relajado, pero recto tu espalda. Eso, inhala y lleva atrás. Y exhala. Inhala. Y exhala. Fluido. Suelto. Ligero. Después de 4 semanas, 5 semanas, sin traerles un vídeo, les traigo esta clase para todos. No sé ustedes, pero yo la estoy disfrutando muchísimo. Y ahora, si eres más atrevido o más atrevida, súbelo y te quedas allí. Y ahora bajas, mira. Flexiona tus rodillas, vas adelante y empuja. Vuelve. Flexiona y voy al lado. Elevas lo más que puedas. Adelante y empuja. No te sientas frustrado si no puedes. Si puedes, hasta aquí. Equilibrio. Porque tenemos que buscar ese equilibrio. Inhala por debajo. Bajo y empuja, bajo y vuelvo por debajo y empuja. Bien, chicos, ahora quedo en el centro, centro. Y aquí en el centro tratamos de hacer unas manos nubes. Las manos nubes, para los que están haciendo esta clase por primera vez, una mano va por arriba, llegan, cambian. Y la otra mano va por debajo. Y aquí cambias tus palmas y cambias. En el canal hay clases completas donde vamos haciendo cada movimiento. Luego le haré unos videos más cortos con cada movimiento por separado, con su técnica, para que vayan allí
cuando ya estén haciendo la forma y quieran repasar, solo verificar si están haciendo bien el movimiento. Eso viene pronto. Suelta y respira. Cierra tus ojos, déjate llevar por la música. Ojos, muy bien, ve soltando, pone tus piernas, lleva tus manos al ombligo, una mano encima de la otra, mantén tus ojos cerrados, relaja tu cuerpo, percibe nuevamente tu postura erguida, la firmeza del suelo. Recibe y advierte tus piernas, las rodillas, las pantorrillas, tus tobillos y tus pies, y el lugar que ocupa en el espacio. Percibe todo tu cuerpo, percibe el lugar que ocupas en este espacio, en este tiempo, en este momento, en este instante. Thank you.
compartiendo esta clase el día de hoy. Gracias que puedes escuchar la risa de un niño, que puedes escuchar cualquier sonido, música de tu preferencia, que puedes escuchar cómo suena la lluvia. Gracias porque puedes oler la tierra mojada, la tierra húmeda, que puedes oler las flores, el aroma de tu fragancia favorita. Gracias porque has podido saborear todos los sabores que has querido saborear. Gracias porque puedes hablar, si es que puedes hablar, porque has podido cantar. Gracias. Puedes sentir que puedes hacer cosas con tus manos. Gracias porque te ha llevado hasta los lugares que más querido, porque has soportado todo lo que tú le has hecho soportar y has estado aquí al pie del cañón para ti, haciendo todo. Gracias, gracias, gracias profundas a tu cuerpo. En este momento abrázate, acaríciate, toca tu cuerpo. Gracias, gracias, gracias. Percíbete en conexión, quédate allí. Percíbete en conexión con tu cuerpo y ahora percibe la conexión con todos los seres, con todos los objetos, con todas las cosas que están a tu alrededor. Estamos hechos de lo mismo. Conocimiento, este aprendizaje que he tenido y que quiero compartir. Gracias, gracias, gracias. Que tengas hermoso día.